Bien, como sabéis, como sabemos, el agua potable y el saneamiento es un derecho universal al que tienen que tener acceso pues, todos los seres humanos. En Córdoba hemos dado un paso importantísimo para que este derecho universal pues todos los cordobeses y todas las cordobesas lo tengan a su disposición y a su servicio. El Consejo de Administración de la empresa pública Emaxa aprobó en el día de ayer que todos los cordobeses y todas las cordobesas van a tener 3 metros cúbicos de agua, que es un mínimo vital al que se ha llegado, bueno, pues después de muchos estudios, para que todas las personas que vivan en nuestra ciudad que no puedan y que acrediten que no pueden pagar la factura del agua, pues tengan este servicio público y gratuito hasta que puedan tener otras posibilidades económicas. Es un acuerdo y es una decisión política que conlleva una alta dosis de solidaridad con aquellos que no pueden pagar el agua, con aquellos que no pueden pagar los saneamientos, y para eso estamos en el gobierno, para intentar poner el foco en los más necesitados y en las más necesitadas de nuestra ciudad, y para que la empresa pública cumpla también esta función. Por desgracia, no se puede hacer en otras empresas de momento, como puede ser la empresa de energía, porque fueron privatizadas en su momento, pero seguiremos trabajando para que esto también lo tengamos en Córdoba y lo tengamos para los cordobeses y para las cordobesas.